El recibimiento que nos ha dado nuestro anfitrión, el alcalde de Atalaya, nuestro presidente regional. Muchas gracias por la acogida que nos ha dado la población de Atalaya. Y queríamos hacer este Consejo de Ministros descentralizados, como siempre hacemos, buscando provincias que se encuentran aisladas de la misma región. Hemos estado ya en Purús, que también se encuentra más aislada que Atalaya. Hemos conversado su problemática cuando hemos ido, me parece, en dos oportunidades a Purús. Ahora estamos aquí en Atalaya. Y vamos a abordar en esta sesión de trabajo los temas que ha tocado Coco, nuestro presidente regional, y lo que aborden los alcaldes provinciales. Vamos a ver un espacio para dialogar también con los alcaldes distritales. Yo creo que hay una deuda histórica del Estado peruano a regiones como Ucayali. Obviamente, Ucayali podría dar más si le diéramos más importancia. Y eso es lo que queremos hacer. En este gobierno lo que queremos hacer y hemos venido haciendo es todo un procedimiento de trabajar con los gobiernos regionales y los alcaldes. Hemos ya estado conversando con Francisco, nuestro alcalde de Atalaya, cuando de presidente electo nos reunimos con todos los alcaldes del país, provinciales y distritales, y también con los presidentes regionales. Después hubo otra reunión, me parece, con el presidente regional y los alcaldes en la Casa de Gobierno. He recibido en su momento al alcalde de Purús también, que vino con representantes de la Iglesia. Es decir, en todo momento hemos mantenido una comunicación estrecha, permanente, con las autoridades de Ucayali. Y vamos a mantenerla así, y así tiene que ser, porque no tenemos tiempo de pelearnos, no tenemos tiempo de plantear cosas que no se puedan cumplir. Acá tenemos que hacer lo que se tiene que hacer. Y eso es lo que venimos a hacer, por eso es que estamos aún habiendo urgencias de otras regiones, estamos priorizando la conectividad para Atalaya, a través de la ejecución, preinversión y ejecución de la carretera que permite unir Atalaya con Puerto Copa, incluyendo el puente. Así también sabemos que aquí en Atalaya el colegio Hildebrando Fuentes requiere una modernización, y estamos con los fondos ya separados, digamos, para hacer esta obra de infraestructura de modernización de este colegio muy importante para Atalaya, tal vez el colegio más importante. Y también lo mismo para el colegio Fernando Carvajal de Padre Abad, Aguaitía, que también vamos a intervenir para que ese colegio se encuentre en las mejores condiciones para nuestros hijos y nuestras hijas. Asimismo, el hospital de Atalaya, ya lo hemos anunciado, así que no nos vamos a tirar para atrás, va a ese hospital. Y de igual manera, vamos a trabajar el hospital regional respetando el proyecto de inversión pública, porque si no habría que hacer otro proyecto de inversión pública. Hay que ver dónde se van a reubicar a los pacientes que hoy día están siendo atendidos temporalmente hasta que podamos construir este hospital. Y eso hay que coordinarlo con el gobierno regional. También tenemos nosotros, hemos visto como una obra, dentro de las, a mi juicio, la urgencia de Ucayali es el agua y el desagüe, pero no por eso vamos a desatender otros proyectos como es el malecón de Yarinacocha, que puede ser un proyecto que estoy seguro va a ser un proyecto que va a fortalecer lo que es el turismo, un área de esparcimiento, y esto puede ser una
una oportunidad más para que Ucayali tenga una fuente más de ingresos, además de la madera, la agricultura. Y así que por eso nosotros vamos a intervenir en este proyecto. También la región tiene que mojarse en este proyecto y ponerles un buen malecón que permita ser pues un motivo de orgullo y fuente de ingresos para Ucayali. Yo celebro que hayan otros temas más, como el tema que ha señalado el presidente regional, el tema del gas. Estamos justamente incluyendo a Ucayali dentro de lo que es el proceso de masificación del gas. Hoy día hemos entregado vales del FICE. Nosotros tenemos dos caminos para avanzar en la política de gas barato, que es el FIS, este Fondo de Inclusión Social Energético, de 16 soles. Es un subsidio, así con mayúsculas, un subsidio de 16 soles por cada balón de gas. Y además de esto, los proyectos de masificación de gas a través de del gas virtual, que es sacar gas de la matriz central y transportarlo en camiones cisternas donde sea necesario y en tubería donde se pueda, el gas natural para que pueda ser utilizado en lo que es gas doméstico y también en gas natural vehicular para para el transporte. Así que en eso vamos bien. Lo otro es en el tema del gasto social, la deuda social. Esa deuda social, como ningún otro gobierno, la estamos pagando nosotros, ¿no? Entonces, pero eso tiene que hacerse, como dice Miguel Castilla, con responsabilidad y sin populismo, porque yo no soy una alcancía de que se pueda romper así nada más y sacar la plata. Esa plata es de todos los peruanos, y todos los peruanos incluye a Ucayali, por lo tanto, cada caso tiene que ser verificado. No podemos entrar a políticas tradicionales de populismo, que sí, yo te pago, peor todavía en épocas electorales, peor todavía, ahí tengo que chequearlo más con lupa, ¿no? De igual manera, en lo que es las concesiones mineras, nosotros estamos de acuerdo que hay que poner ojo a visor, y hemos tomado nota de las, creo que son 7 concesiones mineras, que vamos a chequearlas, pero también acá también se tiene que chequear, porque el gran problema del país con concesiones mineras es que son básicamente entregadas por los gobiernos regionales, porque eso es lo que dice la ley de descentralización. Nosotros prácticamente nos hemos visto en una situación ya de que gran parte de las regiones están encuadrillados con concesiones mineras, pero no entregados por el INGEMET, sino desde las oficinas regionales que hay en cada región, que entregan a diestra y siniestra concesiones, y muchas veces no se sabe a quién. Así que nuestro plan justamente de formalización de lo que es la minería, la microminería, pasa justamente porque encontrábamos que esa es una facultad de los gobiernos regionales, no nuestra. Ya la quisiéramos tener nosotros para poder controlar. Porque si no, tenemos el problema que entra un NN y detrás de ese NN hay una empresa. Ese NN saca la concesión, se pelea con la comunidad, después logra apaciguar las cosas y recién entra la empresa. Y no sabemos quién es, ¿no? Peor aún, muchas veces sin responsabilidad social. Ese es el problema que hay ahora. Por eso que tenemos aproximadamente 500.000 de micromineros a los cuales tratamos de formalizar. Más que combatir, formalizar. Hemos hecho todo un proceso con cronograma, hemos aún terminado el proceso de formalización, lo que estamos trabajando son otros caminos alternativos para que se formalicen. Pero no podemos permitir que en las regiones la minería ilegal traiga trata de menores de edad, prostitución infantil, trata de mujeres. Ustedes han visto cómo la policía, cuando ha entrado a zonas donde está prohibida la minería, estos corredores de exclusión minera, encontramos una serie de actividades económicas ilícitas, ilegales, que van junto con esta actividad. Por eso nos interesa mucho a nosotros
trabajar de la mano de los gobiernos regionales, de sus oficinas regionales que ven el tema de concesiones, que no estén dando a diestra y siniestra. Por eso en las normas que pusimos sobre reforma de minería había la presentación de un plan de trabajo que tenía que ser aprobado, me parece, por el Ministerio de Energía y Minas, para de alguna manera poder controlar esta avalancha, este carnaval, este festín de entregar concesiones mineras a diestra y a siniestra. Y esto no es que se haya dado en este gobierno, esa es la ley que se ha venido dando, producto de la ley de descentralización, y que hoy día muchos gobiernos regionales se ven rebasados, porque el minero ilegal viene de diferentes partes del país y después saca su DNI en la localidad. Y cuando saca el DNI en la localidad, ya es votante, ¿no? Y ya entonces ya no es un problema simplemente de minería ilegal, es un problema que se da para las elecciones regionales o municipales. Así que hay que trabajar juntos para que esto ya no, esto se detenga, porque como dice nuestro presidente regional, esto golpea a todos, porque vienen con niñas secuestradas para beneplácito, ¿no?, de gente que no tiene escrúpulos, vienen con tráfico de combustible, de insumos químicos, ¿no?, y además de esto traen corrupción, porque se convierte en una fuerza votante. Y por eso es que tienen que haber operaciones de lavado de dinero, porque aparecen de la noche a la mañana en las regiones, en las provincias, en los distritos, ¿no?, obras de infraestructura que no tiene sentido si no es lavado de dinero. Y acá en Ucayali también ha habido operaciones, operativos, donde hemos capturado organizaciones de lavado de dinero. Y que cuando he estado por la plaza, algunos me han dicho: presidente, que lo suelten al empresario tal. Y ¿quién lo ha agarrado? Le digo, ¿no?, la policía lo agarra. ¿Y por qué? Bueno, porque está trabajando, ¿no? El otro me dice: no, es narcotraficante. Así, narcotraficante, un miserable narcotraficante. O es una persona que lava dinero de producto del narcotráfico, de la prostitución infantil. Y eso no lo vamos a permitir. Así que, así de claro también, no podemos permitir que el Perú se convierta en tierra de narcotráfico, de lavadores de activos, de dinero, y que se la dan de empresarios. Yo creo en los empresarios que tienen responsabilidad social y que están dentro del marco de la ley, no fuera del marco de la ley. A esos, palo. Y esa es una medida, no sé si popular o impopular, no me interesa. Es lo justo, porque ser bueno y populista es fácil, lo difícil es ser justo. Y tenemos que combatir el narcotráfico también. Ojalá me hubieran tocado ese tema, porque sabemos que parte del circuito del narcotráfico está atacando a Ucayali y tenemos que combatirlo. Esa droga que sale del Braen, que va por el Bajo Urubamba y que trata de entrar para hacia el Brasil, cruzar y el terreno, la zona de mayor o de más facilidad de acceso, es la zona, pues, los pueblos de frontera. Por eso tenemos que proteger a Ucayali. Si no, y sobre todo en elecciones, van a haber candidatos promovidos por el narcotráfico. Y eso, señores alcaldes, presidentes regionales, no podemos permitir, por el bien de nuestras familias. También quiero señalar en el tema de la hoja de coca. Nosotros respetamos a los cocaleros, pero creemos que hay que evitar la coca que está yendo al narcotráfico. Y para esto queremos promover los cultivos alternativos que sean una opción económica para nuestros cocaleros. Yo reconozco el esfuerzo de los cocaleros, porque es una actividad económica que los saca de alguna manera de la pobreza, les resuelve el problema que el Estado no se lo resolvió durante décadas, durante años, porque el Estado prefirió darle la espalda a este fenómeno que hoy día nos convierte al Perú, Bolivia, Colombia, ahora Brasil,
en países que producen o que son zonas de tráfico, de tránsito de estas mafias que buscan llevar la droga a Europa, a través de África o a Norteamérica, cualquier mercado donde por 100 gramos de coca paguen pues $100, $200. Tenemos que trabajar juntos una alternativa económica para que, para diferenciarnos, para que comprendan de que no los vamos a abandonar, que tenemos que mejorar los programas. Eso podemos mejorarlo. Yo, si vemos que hay algún tema, de algún producto, por ejemplo, la stevia, la palma aceitera, y tantos otros productos, ¿no? El cacao, entre otros, el café orgánico, entre otros. Nosotros podemos trabajar programas de crédito donde acompañemos al agricultor que cambia su cultivo, lo acompañamos hasta que salga el fruto, porque dicen, pues sí, ahorita nos acompañan, pero ¿y cómo me mantengo durante estos años que demora en dar frutos el cacao, la palma aceitera, cuando la coca me da 3 cosechas al año, me puede dar hasta 3 cosechas o 4 cosechas al año? ¿Cómo hacemos eso, ese tiempo? ¿Me voy a ajustar el cinturón? ¿No voy a comer? ¿Mis hijos no van a comer? No, señores. La idea es acompañarlos hasta que esa planta de palma aceitera dé sus frutos, hasta que ese cacao dé sus frutos, hasta que ese café dé sus frutos, hasta que el stevia dé sus frutos. Los vamos a acompañar a través del crédito y les vamos a buscar mercado para que puedan caminar con sus propios pies en una actividad que les puede dar tanto o más plata que la hoja de coca, que lo que paga el narcotráfico. Por eso sostengo, como siempre le he dicho, que el campesino cocalero no es el primer eslabón de la cadena del narcotráfico, sino es más bien el primer eslabón de esa cadena de víctimas del narcotráfico, que tenemos que combatirla. Y eso tiene que ser claro. Y todos tenemos que, en ese sentido, trabajar juntos. Creo, además, que hay políticas que probablemente tenemos que aprender a mejorarlas. Hoy día queremos entrar a trabajar lo que es la industria de madera, que es una actividad muy importante aquí en Ucayali. Y lo que necesitamos son formas asociativas en las cuales podamos nosotros como Estado y a través de diferentes programas invertir en esas cooperativas para poder traer proyectos de industrialización de la madera, como ya se está haciendo en Pucallpa, pero que también se haga en Atalaya, o que también se haga en Purús, ¿no? Y en tantas, o Padre Abad también, ¿no? Podemos trabajar eso. De repente esa es la solución, ¿no? A temas de cultivos que van al narcotráfico. Eso podría ser. Hagamos eso. Yo me comprometo, señor alcalde, a traer a Foncodes para buscar un proyecto o a construir otro proyecto acá de la mano de ustedes que pueda esto ayudarnos a desarrollar en paz, sin violencia, a Ucayali, ¿no? Por esto es que yo quiero agradecer las palabras de bienvenida que nos ha dado nuestro presidente regional y decirles que aquí tenemos que trabajar bajo una sola camiseta, que no es la camiseta de contigo Ucayali, vamos Ucayali, te quiero Ucayali, te amo Ucayali, por Diosito que te quiero Ucayali, tantos nombres de partidos que se ponen en épocas electorales, ¿no? Aquí la camiseta es Ucayali, nada más. Esa es la camiseta, todos nos ponemos la camiseta de Ucayali, más aún cuando me han dado mi título de hijo ilustre, creo, de Ucayali, ya estoy comprometido todavía, ¿no? No me han dado la llave de la ciudad porque, en fin, pero ¿para qué quiero una llave si creo que estamos tocando el corazón de la población de Ucayali? Así que, sin más, agradezco estas muestras de cariño y con un mensaje claro, un mensaje por momentos duro, por momentos dulce,
Eso es lo que nosotros traemos a Ucayali, prosperidad, traemos los compromisos que hemos venido trabajando desde Lima, traemos proyectos de electrificación, de carreteras, en salud, saneamiento, particularmente educación. Quiero anunciarles también que estamos doblando la oferta de beca 18 para Ucayali, para que haya más población ucayalina, jóvenes que puedan beneficiarse, y que esta beca 18 llegue a comunidades, que no se quede en Pucallpa solamente, que podemos seguir ampliando en Pucallpa, porque en Pucallpa está, digamos, la mayor densidad poblacional de Ucayali, pero eso sin descuidar los intereses de las comunidades, que queremos que las comunidades, de ahí salgan ingenieros, médicos, odontólogos, abogados, bueno, no, abogados ya sobran en el Perú, ¿no? Tenemos, y son careros la mayoría, ¿no? Pero por lo menos pues que salgan médicos, ¿no? Que sí pueden ayudar, ingenieros, ¿no? Ingenieros. Me contaban, por ejemplo, en un pueblito que yo le preguntaba, y acá cómo hacen el camino, ¿no? Me decía, bueno, acá lo que hacemos es soltamos un burro, y por donde va el burro, por ahí hacemos la trocha. Y si no tienes burro, le digo, llamamos a un ingeniero, ¿no? Pero bueno, es una broma, por favor. El colegio de ingenieros son mis amigos. En fin, quiero agradecerles a todos ustedes su hospitalidad. Y ahora sí, Coco, empezamos de una vez. Muchas gracias a todos. Bien, eran las palabras del presidente de la República, dando por iniciado esta 15ª edición del Consejo de Ministros Descentralizado.